Sur ta tête, mais c'est fou, hein. Elles sont derrière.
Rispondendo in tantissimi all'invito rivolto ieri dal nostro TG Ragazzi ai fans dei Backstreet Boys, scrivere cioè il testo italiano di una delle loro canzoni più famose che loro vogliono cantare nella nostra lingua, il brano è Quit Playing Games With My Heart, cioè smettila di giocare con il mio cuore. Sentiamo Lillo Gullo. Eccoli i primi fax inviati al TG Ragazzi dai fans dei Backstreet Boys con le proposte per il brano che la band americana vuole cantare anche in italiano e che stiamo ascoltando in sottofondo nella versione originale. La canzone è Quit Playing Games With My Heart. Cercano però le parole giuste perché la versione italiana funzioni. E allora chiedono aiuto a tutti voi. Se avete qualche idea, mandatela a noi del TG Ragazzi e noi la faremo avere ai Backstreet Boys. Per mandare i testi c'è tempo sino alla fine della settimana prossima. Intanto i Backstreet hanno concluso a Madrid la loro brevissima tournée europea e il leader Brian sta per sottoporsi a un piccolo intervento al cuore, ma non c'è da preoccuparsi. Ecco cosa aveva detto a Sanremo lo stesso Brian a Vincenzo Mollica. Devo fare un'operazione in primavera. Avrò bisogno di stare tranquillo e di riposare un po'. Così avrò il tempo di scrivere il prossimo album. Ma le fan non si devono preoccupare perché tutto andrà benissimo. Il prossimo appuntamento con i Backstreet Boys è per l'8 luglio, data di avvio della tournée negli Stati Uniti. E in Italia torneranno a dicembre. Vamos a ver quién es el responsable de esta situación. Tony Aguilar, el DJ de los 40 principales. Tony Aguilar. Tony Aguilar es el responsable, ya lo saben. ¿Quién para vosotros es el líder de la oposición mejor, Borrell o Almonia? Te digo, así, así va el país. ¿A ti quién te gusta más, Nick o Miguel Ángel Rodríguez? Nick. Ya lo has visto, Miguel Ángel. La juventud no te quiere. ¿Hasta dónde llegan estas mujeres en su fervor? ¿Qué harías tú por Kevin o por Nick? ¡Todo, todo! Si te enteras que Nick es homosexual, ¿te cambiarías el sexo? ¡No! Cuando tengas 60 años, ¿te seguirán gustando los Backstreet Boys? ¿Por qué no? Sí, claro que sí. ¿Y cuando tengas la personalidad formada también? Claro. ¿Y cuando tengas uso de razón? ¿Cómo? También, también. ¿Quién te gusta más, los Backstreet Boys o el novio de Barbie? Los Backstreet Boys, son los mejores. ¿Qué dirías, que se disolviera Backstreet Boy o que se muriera la rana Gustavo? Se muriera la rana Gustavo, hombre. Qué gente sin corazón, macho. ¿Y tú tienes novio? Claro, porque es que si me lo piden les digo que no.
no, que no vas a tener novio porque estás enamorada de este hombre. Oye, gracias, ¿eh? Madre del amor hermoso, gracias. Me han dicho que los Backstreet Boys son novios de la Spy Girl. ¡Mentira! ¿Os gustan las...? Son unas putas, son todas unas putas. Lesbianas putas. ¡Santo sonido! ¡Ahí están! ¡Cuidado, cuidado! ¿Aquí están? ¿Qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que ha...? Y yo no veo el momento de irme de aquí. Parece que van a salir ya los Backstreet Boys. Así, aquí, es lo que iba a decir yo, ahí faltaba una valla. Faltaban dos vallas, para ser más exactos. Tú, allí, venga, venga para allá. Estamos haciendo lo que podemos por la fuerza del hombre. ¿Dónde va esto, mi comandante? Pues para mi lado. Y aquí están ellos, el Churro for You. No hay nadie ahí. Aquí entra, Churro for You. Esta es la cola de entrada al Palacio de Deportes. Está todo lleno de chicas. Vamos a intentar encontrar algún chico, a ver. ¡No quiero mucho a los Backstreet Boys! ¿Cuándo se dio cuenta? ¿Cuándo se dio cuenta? ¡Hace dos días! ¡Vio la luz! ¡Backstreet Boys! El fenómeno del fanatismo. ¿A dónde nos llevará esto? Nuestra intención es entrar dentro para mostrarles a ustedes el fenómeno que se produce cuando todas estas chicas entran dentro del pabellón e intentan conseguir el primer sitio. Vamos a ello. Estamos seguros de que las imágenes que van a ver ustedes a continuación están llenas de crudeza. Van a mostrarles a ustedes cómo son sus hijas en un estado natural, fuera de casa.